Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Campos y soy médico veterinario. Te vengo ahorita a platicar algo que puede suceder en esta época de frío con nuestros animalitos domésticos, especialmente con el gato. El gato es un animal que en forma automática, por su complejidad de mantener o de buscar fuentes de calor, corremos el riesgo de que el gatito de la calle, el semidomiciliado o nuestro propio gato doméstico busque como fuente de calor nuestro vehículo, nuestro carro, ya sea que duerma sobre las llantas del carro o bien en alguna parte del motor. Entonces es bien importante en esta época de frío que antes de encender nuestro automóvil, hagamos un poco de ruido, golpeemos las ruedas. Si es nuestro gato el que estamos buscando, pues podemos reconocerlo, pero puede ser el gato de un vecino o un gato semidomiciliado. Entonces, no solamente golpear las llantas de nuestro vehículo, sino tener cuidado al encender el motor del vehículo. Si escuchamos un ruido raro, algo que maulla, que se oye, lo más importante es apagar el vehículo, checar las llantas, abrir la capa del motor y observar si no hay un gato atorado para evitar accidentes al gato y a nuestro vehículo automotor. Soy Tomás Campos para Foro 4 TV.